Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes son nuevos para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Buenas noches y bienvenidos al programa número 244 de Perdidos en el Éter. Wow. Profesor Dinosaurio se nos está por extinguir gracias a la tos. Además de la tos que tiene, ¿cómo le da, profesor? A los marcianos de la Guerra de las Galaxias. De la Guerra del Mundo. Sí. ¡Ah! ¿Cómo le da, profesor? ¿Bien? Bien. Además de la tos. Sí, bien. Me alegro. Hoy tenemos el estreno, como habrán visto en esta, en la carátula del programa. Tenemos el estreno de la nueva sección de Perdidos en el Éter, que se llama... Bardo en el Éter. Exacto, Bardo en el Éter, que es la nueva sección en la que la gente de Bardo Científico, este grupo que hace monólogos de humor y de ciencia para hacer difusión científica, nos va a venir a hablar de diferentes conceptos científicos con un poco de humor, y nosotros vamos a romperle los huevos en el medio de la conversación. En este caso tenemos a Daniel Calegari, doctor en ingeniería de sistemas, o doctor en sistemas, no saben cómo es exactamente el título, que nos viene a hablar sobre el significado de la vida, el universo y otros temas pequeños como esos. Les queremos recordar que nos pueden encontrar en perdidoseletter.evox.com, donde encuentran otros podcasts como Los Amigos de la Tortulia, Laica Voz, etcétera, etcétera. Y que nos pueden encontrar en facebook.com/radioeter y twitter.com/perdidoseter, entre otros lugares donde no se encuentra. Profesor, ¿usted tiene algo más que contarle a la gente? Sí, que capaz que al final, porque por Time Bomb mi staff en el coso de Bardo no tenía tos. El final capaz que cause la muerte alguna, a menos que por la magia de la edición no aparezca, capaz que le cause la muerte a las personas con audífonos. No, si escuchan las, van a ver alguna tosca, así que tengan cuidado con eso. Tenemos un evento para comentar al final del programa, pero bueno, lo haremos en ese momento precisamente. Muy corta esta introducción, más corta que lo usual. Vamos a escuchar un poquito de música desde la antología The Sounds of Science de Beastie Boys. Tenemos obviamente a los Beastie Boys haciendo 20 Questions. Ah, y la hermosa presentación van a escuchar de Bardo en el Éter, que le agradecemos mucho tanto a la gente de Perdidos, perdón, de Bardo, sí, Científico. Sí, no vamos a agradecer nosotros. Sí. Como a nuestro amigo Cairo, que nos hizo una locución nuevamente para eso. Perdidos en el Éter. ¿Vamos a hacer un experimento científico? Bueno, sentados alrededor de este baúl, porque no es una mesa, es un baúl, se encuentra, va a ser algo así como una selección de las profesiones mal pagadas, peor pagadas del país. Hay docentes y científicos,
en uno solo, hay un escritor, historietista y podcaster y un estudiante, o sea. A mí ni siquiera me pagan. Por eso, vos ni siquiera te pagan. A nosotros no sabés. Estamos con la gente de Bardo, o Bardo Científico, es Bardo solo, ¿no? Técnicamente es Bardo Científico. Sí. Pero inicialmente íbamos a ser Bardo, pero para que nos reconocieran mejor, me parece que agregamos el científico para él. Para que no nos confundan con Shakespeare, agregamos el científico. Perfecto. Pero Shakespeare es de Adon. Entonces acá tenemos a varias personas, voy a ir en orden. Tenemos a Soledad Machado, estudiante de química avanzada. Hola. Bueno, investigadora de la cátedra de radioquímica. Bien, no voy a... Radioquímica imagino que tiene que ver con radiografía, esa porquería. Sí, hacen cosas que tienen que ver con radiación. Y esas porquerías. Yo igual trabajo tratando de hacer cosas que limpien el agua. Bien. Tratando, palabra clave. Suena bien. Daniela Redondo, bióloga y licenciada y estudiante de doctorado. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenas tardes. ¿Qué te dedicas a microorganismos patógenos? O sea, bichos chiquitos que nos hacen mal. Y abejas. Sí. Todo junto. Todo junto. En realidad, soy todo lo contrario. Me dedico a buscar bichos, o sea, bacterias, que mejoren la salud de las abejas, o sea, evitando la infección con determinados patógenos, o sea, bacterias malas. Buenísimo. Cosa que ninguno de nosotros dos locutores entendemos. No, entiendo el concepto general. Sí, concepto general. Deja de hablar con la boca llena. No, yo no soy un ejemplo porque he hablado con nadie lo está viendo, así no, bueno, pero también que la gente. Después tenemos a Daniel Calegari, docente, ingeniero, magíster y doctor. ¿Tenemos que decir doctor? Uh-huh. Doctor. El doctor Caligari. Sí, además tenés gabinete, pero para poner ese madre. Ese es mi abuelo, era ese. Para poner madre, porque tú pones motherboard, tarjeta de video y todo eso. ¿Cuántas veces tenés que explicar a la gente que te empieza a decir, no, porque me duele tal lado, que no sos ese tipo de doctor? Depende de quién lo pregunta y dónde le duela. Bien, eso es una respuesta. De vuelta, citando a mi tío que lo citaba fuera del micrófono, en mi casa en una época habían puesto, cuando yo vivía con mis padres todavía, habían puesto una segunda línea telefónica para usar con internet. Porque no, olvídate, era DSL. Y para que no estuviera siempre ocupado, el único lugar en donde desembocaba en un aparato de teléfono era en mi cuarto. Entonces el señor tenía teléfono en el cuarto. Era el número de teléfono de un médico antes. Llamaban todos los días de mañana, cuando yo no tenía que entrar al mediodía, preguntando. Y mi tío dijo: ordenales que se tomen una aspirina vía anal y que te vuelvan a llamar. Mi tío era abogado, no médico. Y por último, pero no menos, tenemos al señor Gonzalo Figueiro, que es antropólogo, licenciado, doctor también. Pero vos sos doctor en ciencias biológicas, por lo menos se te puede decir, ay, me duele acá, y más, un poquito más cerca que Daniel está, ¿no? Un poquito más cerca. Y estudia. Genética de poblaciones humanas antiguas y modernas y bioarqueología. ¿Qué es complicado. La bioarqueología exactamente? Hablo con los esqueletos. Buenísimo. ¿Qué cosa más complicada? Sí, y Bones es. Es igual a Bones, para los que no es como medio robótico. Soy. La clase con clase de biología primero del liceo. Para los que no estaban viendo, porque esto es un podcast, es idéntico a Bones. Especialmente igualito. Por la barba. Sobre todo por la barba y la cabellera. Tal cual. Bueno, ustedes son solo una pequeña parte de los integrantes de Bardo, que espero que más adelante el resto desfile por estos micrófonos. Y bueno, ya lo hemos comentado acá al aire y todo, y hemos anunciado que a partir de este mes vamos a tener el espacio Bardo Científico, pero Bardo en el éter en realidad, porque somos súper originales para los nombres. Eso fue producto de un brainstorm entre Sol y yo. Fabuloso. Nos matamos. Que nos cuenten un poquito de qué va el proyecto y el grupo Bardo. Adelante, Sole. Bueno, Bardo Científico surge de un curso que hicimos en agosto de 2015, que se llamaba El Arte de la Comunicación Científica, en el cual 50 personas decidimos enfrentar la semana más fría y cruel del año 2015 para ir a hacer un curso en el que nos enseñaron a hacer monólogos científicos. Que yo por lo menos no tenía una idea de que venía, más que nada porque conocía a los que dieron el curso, que eran los chicos de Big Bang, Científicos sobre Ruedas. Son españoles, ¿verdad? Son españoles y los conocía solo de los videos. Y bueno, o dirían ellos los vídeos. Los vídeos. Fuimos al curso de 3 días, que terminó en
un concurso de monólogos científicos, así con nombre Cool Science Slam Festival, que se hizo en el MAM y fueron como 300 personas. Y a partir de ahí nos empezamos a juntar porque pegamos buena onda, fuimos yendo y viniendo y armando, mejorando los monólogos, armando presentaciones. Y acá estamos. Y acá estamos, se presentan cada tanto en diferentes salas de espectáculos. Yo ya los he visto en el Pitamiglio y en el Florencio Sánchez, pero han actuado en otros lugares, con diferentes monólogos que no necesariamente tienen que ver con la especialidad de cada uno en la ciencia, pero a veces sí, en los que tratan de hacer difusión científica, divulgación científica, con un poco de humor. ¿Qué es lo más difícil a la hora de arrancar? ¿Eligen un tema? ¿O eligen, vamos a hablar de esta científica, o por ejemplo tiene un espectáculo es Feminencias, que es todo sobre mujeres en la ciencia y la tecnología, o dicen, quiero hablar de esto y entonces lo voy a enfocar por este otro lado? ¿Cómo? Hice dos preguntas o tres. Sí, creo sí, no y tal vez. Esa es la respuesta. La bola 8. Pregunta de nuevo. Creo que lo más difícil en general en los monólogos es encontrar un tema central del cual hablar. Y cuando tema central decimos no es vamos a hablar de, no sé, microbiología, sino que es un aspecto muy particular, muy pequeño, que pueda ser expresado y que sea comprensible en, yo qué sé, 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Sí. Y además se lo están haciendo muchas veces para gente que no tiene un entrenamiento científico. O sea, en el mejor de los casos, liceales que todavía están haciendo los cursos. En el peor de los casos, gente que lo hizo hace 20 años y sabe lo básico, ¿no? Sí. Siempre tenés que partir de la base de que justamente, o sea, no saben, o por lo menos no manejan toda la cantidad de conocimientos de base y la cantidad de técnicas y métodos que uno a veces da por hecho, da por sobreentendido que está, ¿no? Y bajar eso a tierra muchas veces es complicadísimo. Y hacerlo bien, porque la prensa a la hora de divulgar descubrimientos o avances es atroz. O sea, yo solo veo lo que me doy cuenta que está mal, no quiero saber lo que me estoy dando cuenta. Usualmente, sí. Bueno, tengo amigos que trabajan en el campo de la ciencia, tengo un pobre amigo que es doctor en bioquímica y lo calambro con cualquier cosa. O sea, pues yo soy bioquímico, bueno, está, pero más cerca que yo de esto estás. Eso es lo complicado, de sacar información útil de toda la porquería que queda en los medios, ¿no? Sí, por lo general el proceso de refinado de un monólogo es lo que lleva más tiempo. Y descentrado, y pensar en el público objetivo y pensar cómo haces algo agradable a partir de un concepto científico que nosotros ya tenemos, pero que intentamos mantener con suma rigurosidad. Es de las cosas centrales en lo que hacemos. Si decimos A es porque o A es una chotada, algo cómico, o A es realmente un concepto científico que está probado y que avalado por todos. Por eso en realidad ponemos mucho la lupa en cuando alguien hace algo, el decir, bueno, pero ¿qué quisiste decir con eso? Ese término no lo entiendo, cambiarlo por otro, o directamente, eso me parece que está mal o no está aprobado, como ha pasado algunas veces, vamos a cambiarlo por otra cosa. Daniel acaba de decir, chotada o hecho científico, y que el público se dé cuenta de la diferencia. A veces pueden ser lo mismo. Sí, para el público son lo mismo, estamos fracasando en el monólogo, creo. O sea, todo depende del conocimiento científico que tenga cada uno. Creo que era Aristóteles que había decidido que los loros y los melones eran la misma especie porque eran verdes. Y como dice Dolina, dijimos un rato, y a eso le llamaban ciencia. A ver, entonces ayuda el hecho de que todos tengan un background distinto de diferentes ciencias y de diferentes, incluso en diferentes lugares. Hay gente que estudió acá en la Universidad de la República, gente que estudió en el exterior, que se puedan agarrar del monólogo de otro y decir, pa, ¿sabés qué? Vos capaz que entendés mucho lo que estás hablando acá, este concepto de antropología, por ejemplo, Daniel, Gonzalo, perdón, pero yo, dice Daniel, que soy ingeniero de computación, no estaría agarrándolo. Exacto. Sí, el hecho de que todos nosotros tengamos conocimientos de base y formación de base diferente hace que como conejillos de indias de un monólogo sea súper adecuado, porque claro, ninguno va a enfocarse en el mismo aspecto de lo que vos estás exponiendo. Y yo me postulo porque no sé nada de ninguna de las cosas. ¿Y son todos docentes o casi todos, no?
Muchos, no. Pero no sé si todos. Sí, no, no, no. La mayoría pero creo que no. ¿No? La mayoría trabaja. Bueno, tenemos una gran mayoría de biólogos y microbiólogos, sí, y químicos. Muchos trabajan en el. O sea, docencia, la parte de docencia es puntual, o sea, para un curso o alguna cosa, okay, en particular, no quedemos clases en la facultad y eso. Entonces, probablemente el que tenga más experiencia en docencia es William. William, sí. Bueno, William fue profesor mío en varias oportunidades. ¿Y qué trae involucrar gente con un conocimiento y una experiencia de pedagogía al grupo? ¿Aporta? No, no hemos. Como no. Que no sé si lo usamos realmente o si personalmente no. No. A William ahora es nuestro RRPP y consultor en finanzas. Y persona que no presta micrófono. Y persona que no necesita con ese bozarrón. William es como la parte, no sé qué haríamos sin él, toda la parte de finanzas. Tiene un, o sea, hizo bien en dejar la docencia y dedicarse al marketing. Hizo súper bien. Pero, por lo menos pero para se nosotros. Nota, pero se nota tantos años de docencia. Sí, sí, sí. Él es, creo que por lejos, el más claro de todos a la hora de hacer un buen hablar. Me hacía entender cosas a mí. Así. Es brutal, sí. Es algo, es muy fino cuando habla, no balbucea, va siempre directo al grano, vocaliza muy bien. Claro, el caño estéreo ese que tiene. Sí. Pasa que tiene una voz de locutor. Salado, sí. Una tonalidad de locutor, que son esas cosas que es imposible sacarle los ojos de arriba en el momento mismo que lo tenés adelante. ¿Cómo fue ya después de hacerlo como parte del curso o de un concurso, la primera vez que se enfrentaron a un público, qué experiencia tuvieron, cómo se sintieron? La mía en realidad fue como bastante vergonzosa, porque justo fue que nos llamaron para un congreso donde eran todos colegas míos. O sea, yo no gané en el concurso, no quedé finalista en el concurso, yo sigo acá de careta. Y me tuve que presentar ahí. Y a todo el mundo le gustó y se reían de mis chistes, que para mí son malísimos. Y se reían y les pareció divertido. Entonces dije, bueno, capaz que tan mal no estoy. Esa fue mi experiencia. O sea, me felicitaron pila de personas y fue, bueno, estoy haciendo bien. No podías ni mentir, porque no era que te estabas enfrentando a un público en general y que decís. No. Una chotada en vez de eso científico y sale. No, era un congreso de biología molecular, no había forma de zafarla, no había forma. O sea, lo que decía tenía que hacer porque si no se me armaba. Yo pasé mis primeros 10 minutos frente a un público, fue peor que mis 60 minutos de defensa de tesis doctoral. ¡Ah! Es así de simple. Pero claro, o sea, después cuando me lo miro retrospectiva digo, claro, y tengo un buen motivo para que así fuese. Cuando vos defendés un doctorado, de hecho sos la persona que más sabe en el planeta sobre ese hecho puntual que estás exponiendo. Entonces, de alguna forma tenés la pelota dominada, por más que el tribunal te evalúa y todo lo demás. Pero cuando estás frente a un público con un monólogo científico o no, eso quiere decir que los tribunales que te decís se están robando la plata. Si cobrara. Sí que estaba diciéndose que si me hago tribunal. Tribunal de tesis, consigo trabajo gratis. No, pero creo que tenés que tener un doctorado primero para hacer tribunal. Sí. Y acordate que no te pagan eso. Y a vos te dicen. Si no me pagan. A vos te dicen profesor dinosaurio, pero el título es falso. Sí, de la universidad de. Pero bueno, estás muy cerca de Petinati. Sí. Él tiene una licenciatura por y favor, tiene un profesorado. Por favor, no. Yo vengo de la Universidad de Harvard. Con J. Es como una vuelta que ahora no me acuerdo del nombre, pero volvía de un viaje y tuve que pasar la noche en Buenos Aires en vez de conectar directo. Y ahora no me acuerdo, pero el nombre del hotel el que me mandó las niñas argentinas sonaba muy parecido a un hotel de marca importante. Y resultó que no era. Ponele que en vez de ser el Hilton era el Bilton, ¿viste? Richmond. Claro, algo así. Cuando llegué me di cuenta. Encima venía de 34 horas. O sea, no estuvo. Qué bien la línea. Sí. En tu caso, Sole, ¿cómo fue ese enfrentamiento al primer público? Público real, como uno dice, uno escribe algo y se lo muestra a sus amigos, a la cosa. Eso no es público real.
Bueno, yo vengo fogueada de que hace 10 años que trabajo en Química de Más, que es un programa de la Facultad de Química en el que hacemos comunicación científica de la química. Y por fin aceptaron que la química está de más, que sobra. Sí, por supuesto. Lo pusimos en el nombre para que les quede bien claro desde el principio. Y nuestro público principal son niños, que son muy honestos. Cuando les gusta y cuando no les gusta lo que estás haciendo. Entonces, vengo con, ya venía afogada de pararme delante de un público y hablar, con la dificultad de que cuando hago actividades de química, además, tengo un experimento que puede o no funcionar. Como decía Tuzán, puede fallar. Puede fallar y vos tenés que remarla. Entonces, el monólogo, bueno, puede fallarte la memoria y vos saldrás de ahí como puedas. Así todo, no, tampoco quedé ni finalista ni nada en el Science Slam. Pero tenía como más práctica en pararme delante de un grupo de gente y decir bien cosas de ciencia y tratar de que no me tiraran cosas. Bien. Ahora que con esto del experimento puede fallar, me hacías acordar a mi examen de química de quinto, que me tiré ácido clorhídrico arriba del brazo. Estaba, era 1,0 molar, como estilo, o sea. Pero el tipo tratando de hacer la valoración y se tira ácido. La profesora vio que sabía hacer el procedimiento y me dijo, tomá, tu valoré así. Salí de química con 8, que para mí es algo espectacular. Sí, seguro que la quemadura de clorhídrico te la neutralizaste con hidróxido de sodio y estábamos de fiesta. ¿Se puede decir que funciona? ¿Es una base? Se compra. Es una base, pero es una muy mala idea. ¿Es una muy mala también? Y te voy a decir una cosa. Hace poco una amiga tuvo un accidente en el laboratorio de un ácido que se derramó y se prendió fuego. Porque pasa eso a veces. Y una de las encargadas del laboratorio propuso tirarle base a ver si lo podía neutralizar. Oh, tipo, no, sí, así que yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que sucede si me tiras una base? Se da una reacción y se calienta más. Además, vos nunca vas, no te vas a poner a determinar qué concentración tiene el ácido que se está prendiendo fuego para saber cuánta vas a echar. Neutralizas el pH, pero no quiere decir que no haya otras reacciones químicas al mismo tiempo. Y se calienta y puede proyectar cosas, o sea, es un peligro. Muy interesante. Echale fósforo, idea. Echale fósforo blanco. Claro, más o menos. No, bueno, acá tenemos a alguien que se está enfrentando por primera vez en su vida a ciencias físicas. Ese Frankenstein maligno entre química y física que te dan en ciclo básico. Yo ya quiero tener química solo. ¡Química! Porque física no me interesa. ¡Deja de hablar con la boca llena! ¡Basta! ¡Fue tranquilo! ¡Déjame vivir! ¿Y vos, Daniel, cómo fue esa primera experiencia frente a un...? Primero, hace ya muchos años que soy docente. Ya hace 15 años que doy clase. Y además hace 4 o 5 años que empecé a hacer stand-up y teatro. Entonces, sí, ya me he enfrentado, digamos, no me da tanta vergüenza aparecer frente al público y hacer alguna pavada. De todas formas, los nervios siempre están y es difícil manejar a veces determinadas situaciones, como cuando te sale mal algo o cuando la gente no se ríe de un chiste que vos pensabas que era buenísimo. Son cosas que se aprenden en el camino, digamos, subiendo, haciéndolo, y bueno, en algún momento lo asumís. Y el truco de llevar dos amigos que se rían mucho para contagiar a la gente. Eso puede ser. Vamos nosotros de incógnito. Claro. Con la es más, abajo, en el Picamilio yo estaba sentada atrás tuyo y me reía. Ahora a ver si se contagiaba la risa. Quizás la risa no se contagia, pero a vos te mantiene animado. Especialmente cuando sabés que tenés dos amigos en el público riéndose a propósito. Funciona. Sí, yo todavía no le puse a plata, porque yo hice un curso de stand-up. Hice el monólogo, pero nunca lo llegué a presentar en público. A lo sumo lo he hecho. Sí, tendría que hacerlo, pero no me he animado todavía. Lo he hecho desde atrás de un micrófono por internet. Pero tengo que llevar gente que se ría. Aunque sepa que están. Claro. Aunque sepa que están. Y tal, y el truco de después de un chiste malo, llenar el silencio con es buenísimo. Para no sentirse tan solo. Bueno, ¿cuáles son los próximos planes de Bardo? Esto lo están escuchando. Es martes 13 que estamos grabando, pero lo están escuchando un par de días después. Así que si hay algo planeado, ¿qué tenemos ahora? Liceo. Sí, porque además de presentarnos en algunos teatros y ese tipo de eventos más grandes, también vamos a liceos, escuelas o eventos de divulgación científica que hay en general.
que nos llaman, nos contactan y nosotros vamos. Tenemos una página que es bardocientifico.com. Así pasamos el chivo a matar link, redes, ¿no? Y bla, bla, bla. Y el próximo 20, ¿no? Martes 20, vamos a estar en el Liceo 51. 71. ¿Quién no vas? En realidad organizaron ahí una actividad. Que va a involucrar otros liceos de la zona y bueno, vamos a estar haciendo un poco de divulgación. Buenísimo. En el correr de las vacaciones de julio, en la semana de vacaciones de julio, vamos a estar haciendo un espectáculo concreto de barro científico en el MAPI, en una ciudad que es el dominio indígena. Eso todavía en la fecha exacta está por coordinarse. Así el señor es acá es integrante del Consejo de Niños. Es de lo más grande, y se lo ve comparado, pero bueno, es un apasionado de los museos, así bueno, capaz que me hago una vuelta. Soy de los dos únicos que tienen pelo, el de las piernas. ¡Ah! No sé. ¡Ah, yo he sido un dos pelado! ¡Sí, sí! ¡Son enanos! 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 ¡Son tiene pelo porque fui con una cortadora de pelo y lo rapé a todos antes de sentarme en la mesa. Ahí está, entonces tienen un par de oportunidades. Bueno, en el liceo no, porque no es que va a cualquiera, pero en el MAPI en vacaciones de julio sí los van a poder ver. ¿Van a adaptar el espectáculo al público que van? Porque Sole tiene un monólogo que no es mucho para hacer en el liceo, por ejemplo. ¿Cuál? ¿No tenías un monólogo que ¿no era vos? No, vale. La química del amor. Es muy enamoradiza. Sí, bueno, pero... Cuando uno va al liceo se dice que es muy enamoradiza. Claro. A ver, yo voy al liceo y dije que estaba bien. Sí, bueno, está. Cuando vas a un espectáculo más grande se dicen otras cosas que riman con... Sí, por lo general. Como rendija. Y si son niños, Vanenova con ese monólogo. Atado. Tenemos integrantes de Bardo que hay espectáculos a los que no asisten porque no tienen un monólogo adaptable. Hay un monólogo que empieza diciendo voy a tener amantes. Sí, por ejemplo. Entonces, en la escuela voy a tener muchos amigos. Es ¿cómo se llama? Un millón de amigos, ¿no? Con Carlos. Ahí está, por lo general, si se adaptan, se pregunta primero a qué público va dirigido, si es adolescente para arriba, no se adapta nada y se dice todo como se tiene que decir, si son más chicos o niños. Se verá quién se queda y quién va. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar una hermosa presentación que hice para el segmento. No, mentira, todavía no la hice, pero le estoy sacando cartel. Y el primer bardo en el éter que vamos a tener de este mes, que no sabemos quién, se van a pelear fuera del micrófono para ver quién va primero. Hay gente que dice que ya se ofreció a alguien. Perfecto, lo vamos a escuchar ahora a continuación. Existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita... Bardo en el éter. Bueno, el sorteado o el ofrecido fue el doctor Daniel Calegari. Vamos a hacer su presentación en detalle. Docente de informática, pero su destino en la vida es hacer reír a otros, cosa que no ha logrado ni con sus estudiantes, ni sus hijos, ni absolutamente nadie. Desmiento porque lo ha logrado. Pero él no pierde la esperanza. Mientras tanto, hace teatro de stand-up porque no le gusta laburar. Acá el currículum con cosas importantes. Ingeniero en computación de la UDELAR, magíster y doctor en informática del programa de desarrollo de las ciencias básicas, PDCIVA. Yo me enteré leyendo esto qué era la sigla PDCIVA. La escuchaba todo el tiempo, pero no sabía qué decía. Profesor agregado grado 4 del Instituto de Computación
de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, y su trabajo se centra en el uso de modelos para el soporte del proceso de ingeniería de software, construcción, mantenimiento y evolución del sistema de software. Es como Lego, pero con software, básicamente. Daniel, ¿de qué no vas a hablar hoy? Bueno, estuve pensando, estuve armando algo para el podcast. Claro. Y estuve pensando que desde la humildad de este espacio, yo lo que les puedo traer es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. 42. Exactamente. Todos se quedaron. Y todos nadie leyó la guía de la autopista, bien, ver, bien. A ver qué es lo que sucede. Pero no es que se fue todo el mundo, están todavía acá. Están todavía acá. A ver, por lo general vamos a hablar de computadoras, ¿tá? De con lo que yo trabajo. Por lo general, cuando uno piensa en ciencia ficción y en computadoras, a la cabeza se le vienen computadoras muy malas. Computadoras, inteligencias artificiales, que lo que hacen a la larga es pensar que somos una especie de idiotas, lo cual tiene razón. Sí. Y que la supervivencia, su supervivencia y la del universo depende básicamente de eliminarlos. Eso pasa con la HAL 9000 de 2001 Odisea del Espacio, sí. Con Skynet de Terminator. Hay algunas computadoras que son un poco más inteligentes, como Matrix, y se dan cuenta de que en lugar de eliminarnos, lo que pueden hacer es chuparnos la energía vital cual dirección general impositiva. Pero no todas las computadoras son así. No, hay computadoras buenas. A ver, nosotros miramos mucho Star Trek, y si bien está lleno de computadoras que se vuelven loca, por lo general la computadora está ayudando. Y de hecho, nos está ayudando la computadora a grabar esto. En ese momento, ojo que nos puede matar apenas terminemos esto. Exacto, es lo que estaba a punto de decir. Sí. Voy a mandar un feedback que nos va a explotar. Si nos mata, que salve todo, lo edite y lo suba. Pero vamos a hablar de un par de computadoras particulares que están en ese libro de Hitchhiker's Guide to Galaxy, bien, que es la guía del viajero intergaláctico. De Douglas Adams. Ahí va. Vamos a hablar un poco de. Bueno, a ver, de cuál es la trama del libro. Básicamente, lo que ahí se plantea es que hay una especie de seres súper inteligentes que construye una computadora que le llama Pensamiento Profundo. Y esa computadora, que es del tamaño de una ciudad pequeña, se le hace una única pregunta, que es ¿cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Esa computadora pasa más de 7 millones de años calculando esa respuesta, y en el día que decía que iba a dar la respuesta, da una única respuesta, que es 42. Le repinché el chiste porque no sabía que iba a hablar de eso. De hecho, como curiosidad, y después agregamos algo que dice curiosidad. Si ustedes hacen una búsqueda en Google y ponen The Answer to Life, The Universe and Everything, Google les muestra una calculadora con el número 42. El programador de Google siempre tan simpático. Sí, siempre tan simpático. Lo que sucede con esa, con Pensamiento Profundo, es que luego de razonar la respuesta, se da cuenta de que lo que sucedió fue que la pregunta fue mal planteada. Entonces, que debe ser bien formulada para entender la respuesta. Le preguntan a la computadora si ella puede realmente decir cuál es la cuestión última, la pregunta última, y dice que no, pero que puede ayudar a diseñar otra computadora que sí puede hallar esa respuesta. Esa computadora es mucho más poderosa y no es otra cosa que nuestra Tierra. Eso me suena a burocracia. No, sabés que esto no lo podemos solucionar acá, pero vamos a tener que contratar 4 personas más. En realidad, desde el punto de vista del científico, es muy interesante porque la computadora, lo que sucede en el libro es que en lugar de encontrar una respuesta a una pregunta, lo que se encuentra son más preguntas, que es como la base del espíritu científico. Nosotros trabajamos en base no solo a encontrar respuestas parciales, por lo general, o totales, sino de encontrar más preguntas que puedan ser respondidas y avanzar en lo que es la ciencia. Es una frase que me gusta mucho, que dice que la verdadera maravilla de la ciencia no radica en su capacidad de responder preguntas, sino en su capacidad de hacernos plantear más preguntas. Exacto. Y eso es interesante. Y por el camino podemos hacer chotesa también. Claro. Pero vayamos a las computadoras. Sí. ¿Ah? Pensamiento Profundo es una computadora, no se sabe si es una computadora binaria o cuántica. A ver, básicamente las computadoras que tenemos en todos nuestros
Nuestros hogares son computadoras binarias, es decir, que la representación mínima de un valor es 0 o 1, prendido o apagado, nacional o peñarol. ¿Sí? Mi computadora es Bellavista. Bellavista o número 3, menos 0. En cambio la computadora... Menos 0 es buenísimo. Porque es un número que no existe, exactamente. Ese significado. Sí, sí. No existe el menos 0. Mira, podríamos llegar a averiguar con algún matemático. Porque los matemáticos inventan números. Yo una vez le pregunté a una maestra, segundo o tercero de escuela, si existían los números con un menos adelante, y me dijo que no. O sea, me mintió. A ver, el cero es la neutralidad. Ese es como no sé. Bueno, menos cero es cero. Sí, exacto. Menos cero y más cero como es cero. El menos cero es todo. Porque si menos cero es el complemento. El peso es todo, porque nada. Claro. Bien lo que decíamos, Nacho. Entonces todos podemos decirlos. Estábamos hablando de computadora. Eso es lo moralón, claro, no pasa. Sí, no. Pensamiento profundo. En realidad seguramente haya sido una computadora cuántica. Es decir, las computadoras cuánticas, que hoy día hay prototipos que funcionan, aunque son muy básicos, lo que hacen es utilizar la mecánica cuántica. Entonces... utilizan una representación que en lugar de ser 0 o 1, puede ser 0, puede ser 1, o puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Un puede ser. Un puede ser, no. 0 y 1. Todo. No puede ser. Ambos valores de representación al mismo tiempo. Y eso depende de la mecánica cuántica, de lo cual yo no tengo la menor idea. Pero aplicado a una computadora, lo que sucede es que una computadora binaria, si yo tengo tres valores, pueden ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, con lo cual tengo 2 por 2 por 2, o sea, 8 posibles valores con 3 bits, como se llama. Okay. En una computadora cuántica se le llama qubits, con lo cual puede ser 0, 1 o 0 y 1, 0, 1 o 0 y 1, 0, 1 o 0 y 1, tengo mucho más valores. Por simple combinatoria. Básicamente por simple combinatoria. Pero además se pueden dar esos estados en paralelo. Con lo cual yo puedo tener 8 valores distintos al mismo tiempo. Chance. Eso hace que una computadora cuántica pueda procesar... más memes de gatos. El gato está vivo. Exactamente. El gato, hasta que no abras la caja, no lo sabrás. La abro. Las computadoras cuánticas... de ser realizables, de hecho hay algunos prototipos, pueden procesar muchísimas más cosas que las computadoras actuales. ¿Tienen buscaminas? El buscaminas sí, pero deberías estar jugando. Vos podrías jugar al buscaminas, podrías ganar, perder o ganar y perder al mismo tiempo. Tiene espacio libre 1, 2, 3, 4 y 0 y 1. Ahí va. Una victoria pírrica, que dicen. Y bueno, eso es algo que se viene. Las computadoras cuánticas es algo que posiblemente... Ya están en estado de prototipo. Aún falta muchísimo como para que haya una computadora cuántica que realmente pueda procesar. ¿Quiénes son, los chinos o el MIT? En el MIT tiene muy... debe haber en varios lados, sí. Supongo yo. Pero realmente eso ofrece muchísimas perspectivas en cuanto a la resolución de problemas muy complejos. Hay problemas que tienen una complejidad muy grande de resolver algorítmicamente. Con las computadoras cuánticas se reduce enormemente lo que es la complejidad de esos problemas. Yo qué sé, cuestiones de simulación de cataclismos, de terremotos. Incluso simulaciones biológicas. Sí, por ejemplo. Pero no sabemos qué era pensamiento profundo. No sabemos qué era pensamiento profundo. Pero sí sabemos qué tipo de computadora era... la versión evolutiva de pensamiento profundo. O sea, la versión que se construyó de pensamiento profundo. Porque profundo se llama. Amor profundo. Sí. Que esa computadora estaba formada en su matriz computacional, estaba formada por seres humanos. O sea, básicamente la Tierra era una computadora, pero no es que la Tierra en sí, el espacio, fuera la computadora, sino que usaban el cerebro de todos los habitantes de la Tierra para computar. La vieja llegaría a nube. Exactamente. En esos momentos que uno está sin hacer nada, mirando Tinelli con el cerebro totalmente apagado, bueno, se utiliza el poder de cómputo del cerebro para computar el resultado. El famoso 90% que no usamos y que no entiende. El 90%, un 90 y pico por ciento que no usamos. En muchos casos. ¿Por qué miraste al antropólogo?
Ahora, ¿por qué se utiliza el cerebro? O sea, ¿por qué? Imaginemos que esa computadora, realmente la Tierra, fuera una computadora, ¿no? ¿Por qué yo utilizaría el cerebro de los seres humanos para procesar? Porque ya es una computadora, en cierto sentido. Cierto sentido, sí, se asemeja bastante, pero además tiene propiedades muy interesantes desde el punto de vista computacional. Por ejemplo, si nosotros agarramos una de las supercomputadoras más grandes que existen hoy día, hay una que se llama K, simplemente con la K, que es de Fujitsu. Básicamente, una letra nomás. Esa supercomputadora, sí, los chinos son así. Toma Prince. Hacer eso, Toma Prince. K. Esa computadora computa solo 4 veces más rápido y almacena solo 10 veces más datos que el cerebro promedio. Y estamos hablando de una supercomputadora. Enorme, sí. Por supuesto que, por ejemplo, todo Internet tiene mucho más poder de cálculo que esa computadora de forma aislada. Pero estamos hablando de una computadora que hoy día se utiliza para todo ese tipo de simulaciones que hablábamos recién. Y que además es extremadamente poderosa. O sea, ocupa un espacio gigantesco, no sé cuánto, y consume muchísima energía. ¿Te la refrigeran con cascada, como en la época? Y posiblemente se refrigere. Bueno, los almacenes de datos de Google, por ejemplo, en Estados Unidos, hay uno que está muy cerca de una, que hicieron una represa, un río, desviaron al río para poder almacenar. Para poder refrigerar. Y volvemos a la época en que los bugs son bichos, ¿verdad? Y posiblemente cable. En muchos casos sí. La pregunta: ¿más o menos memes de gatos? ¿Cómo? ¿Más o menos memes de gatos? ¿Memes de gatos? Son chinos, tienen un montón de memes. Más, muchos más. Al chino le gusta el gato. Al chino le gusta el gato. Bueno, al chino también, al asiático también. Sí, tiene el brasileño. Sí, me ha llegado. Al asiático le gusta el gato y es una frase muy buena y que se siente mucho en Ciudad Vieja, cerca de la zona del puerto. Y podría ser el chino Recoba también. Entonces imagínense que si la computadora de las más poderosas que existen hoy día es solamente 4 veces más rápida que el cerebro, y nosotros hoy día somos, ¿cuántos? 6 mil millones, una cosa así. El poder de cómputo que tenemos hoy día es enorme. Por supuesto que es mucho más fácil, por ejemplo, construir procesadores. Se construye mucho más rápido, podemos construirlo mucho más rápido que cualquier ser humano, aunque la fabricación no sea tan interesante en este caso. Pero de todas formas, el cerebro humano tiene la gran propiedad de que consume muy poco. Muy poco. Es decir, una computadora como esta de la K necesita una energía comparable a 10.000 hogares. O sea, una ciudad... ¿Qué debe ser la cuenta de la UT? Medianamente grande. Sin embargo, nuestro cerebro consume un poco menos que una lamparita de 25 watts. Un chorizo y una coca y te saco unos cálculos ahí. 25 watts. Y bueno, en muchos casos se nota. Sí. Y cuando decís que no es la lamparita más brillante del árbol. Y con como 10 personas ya estamos igualando y gastamos tipo 1000 veces menos. Te creo que fallaste en la matemática. Sí, sí, exacto. Alcanzan 5 personas para superar. Soy malo para matemática. Eran 10 uruguayos, lo que pasa. 10 por las dudas. Por las dudas, que no se te distraiga. Claro. Por supuesto. Exacto, solo de repuesto. Sí, sí. Y se te muere la gente, además, ¿no? Sí, sí. Seguro. Tiene la indecencia. Porque la computadora tiene eso. Bueno, la computadora puede ser boba, pero te cumple. Es como un chino. Hasta que se te enoja y se te revela. Técnicamente una computadora. Hasta que tenés Windows. Técnicamente una computadora es un aparato que dice, ahora qué hago. Claro. Ahora qué hago. Decime qué hacer. Y se queda ahí, siempre que sea necesario. Conozco gente así también. Después están las impresoras que huelen el miedo, como todos sabemos. Sí. Tenés una entrega a impresora. O mis productos de Adobe cuando tengo que terminar un laburo y se tala. Bueno, la complejidad de construir una computadora con los cerebros en realidad es bueno, hay necesidad de paralizar los problemas, ¿no? Que puedan ser resueltos independientemente, de combinar la información y de realmente usarnos sin que nos demos cuenta. El temita ético también, ¿no? Ah, bueno, pénselo científico. Nosotros filmamos las cosas y dicen, no, el comité de ética, no, esto no tiene ningún problema. Caligari tenía que ser. Consentimiento informado. Es así de simple.
con sentimiento. Como la cumbia, con sentimiento. Bueno, el tema es, la pregunta es, ¿podríamos llegar a construir una computadora de esas características? Y la verdad que la respuesta es, tal vez algún día... Uno y cero. Primero porque hay mucha investigación en biocomputación. Una biocomputadora es una computadora que utiliza componentes biológicos, como puede ser el ADN o como pueden ser proteínas, para computar. O sea, para almacenar información, extraer información y hacer determinados cálculos. Lo vimos en Voyager, en Star Trek. Ah, sí, que tiene packs neurales. Por ejemplo... Eso se lo sacó un escritor en el 96 de algún orificio y dijo, ¡oh, esto suena buenísimo! Pero ahí es cuando la ciencia ficción de alguna forma empuja a la propia ciencia a encontrar determinadas cosas, y eso está buenísimo. En el MIT, aparentemente, no sé, el año pasado, unos científicos lo que pudieron hacer es agarrar cadenas de la... Escherichia coli, que es, la famosa bacteria. La bacteria, la más común que está en nuestro cuerpo humano. La del grido. Y organizar partes de su ADN. Entonces, lo que hacen con determinados estímulos químicos, esas partes del ADN cambian de lugar, se transforman. Es como un lado sincronizado de ADN. Exactamente, pero de forma controlada. Con lo cual, vos lo que podés hacer es de alguna manera como meter información en determinada parte de esa cadena y con cierto estímulo químico que cambie controladamente por otro valor, 0 o 1. La cara de la microbióloga cuando dije nado sincronizado ADN fue una me imaginé el ADN con su vestidito y su malla. Es como cuando le pregunté a la profesora de biología de quinto cuándo íbamos a dar bichos de verdad. Porque yo estaba podrido de unicelulares, platelminto, algo con patas, ¿eh? Eso es un nombre de mentitas, platelminto. Platelminto, sí. Son considerablemente más asquerosos que las mentitas de platelminto. Son lombrices esas que se meten como parásitos en el cuerpo. Ah, qué rico. Hay como 7 kilómetros de lombrices dentro de un cristiano. Si es musulmán, no. No. Si es ateo, tampoco. Creo que estoy solo. Sí, por agnóstico. No, por Patafari. Por Patafari. Bueno, el tema es que esa computadora capaz que puede ser construida. En el libro, la guía del viajero intergaláctico, lo que termina sucediendo es que 5 minutos antes de que la computadora dé la respuesta, la Tierra se destruye. Spoilers. Pero hay un terrestre que escapa de la Tierra y que de alguna forma tiene parte de esa matriz computacional consigo. Y bueno, una de las tramas que hay en el libro, que la verdad es muy entretenido. Es el disco respaldo, el tipo. Es el disco respaldo, exactamente. Entonces nos quedamos con la duda de qué es el 42. Ah, bueno, y acá vamos a hacer alguna... O sea, ¿por qué el 42? ¿Vas a aventurar alguna? El doble 21. Sí, totalmente. ¿Por qué el 42? Hay algunos que dicen, algunos personajes del libro dicen que no se puede conocer la respuesta y la pregunta al mismo tiempo, porque son tan fundamentales para el universo que se cancelarían entre sí y el universo desaparecería y se convertiría en algo completamente distinto. Hay cosas que el hombre no debería saber. Hay cosas que el hombre no debería saber. Por eso es de las mujeres científicas. Cuando se le preguntó al autor de por qué el 42, dijo, bueno, porque en realidad él necesitaba, fue un número cualquiera, y él necesitaba un número ordinario y pequeño. Y puede ser pequeño, pero el 42 está lejos de ser ordinario. Ordinario es el número 5 de Parque de Plata, ¿viste? Pequeño sí, pero ordinario no, porque el 42 se convirtió en un mito. Por ejemplo, el 42... es el sexto y último número de la serie de Lost. 42 es el departamento en donde vive Fox Mulder. También. 42 es la edad que tenía Elvis al morir. Chan. ¿Casualidad? No creo. Ah, me robaste la plaza. Y voy a... y vamos a ver por qué. Mamá, el 42 es un número bastante curioso. Por ejemplo, es el ángulo crítico para poder observar un arco iris. Si uno no lo puede observar con 42 grados, no ve el arco iris. Mira. Si nosotros hiciéramos un túnel que atravesara la Tierra y nos tiráramos desde una punta de la Tierra sin fricción ninguna hacia el otro lado, ¿cuánto tardaríamos? 42 minutos en llegar hacia el otro lado. Caramba. 42 minutos de hacer nada mirando la nada.
Menos de lo que demoré yo en venir en un de 15 cuadros. Exactamente. Además tiene algunas propiedades matemáticas interesantes. Por ejemplo, que es un número... Douglas Adams decía que es un número ordinario, pero en realidad es un número pseudo perfecto. Mi abuelo se llamaba perfecto, pero no pseudo. ¿Prefecto o perfecto? No, no, perfecto. Que era modesto, los padres. Les había quedado bonito. Condicionado del hombre. Cuando yo lo conocí, era pirado. Claro. Mi abuelo se llamaba Auxilio. Auxilio. Fueron más sinceros, capaz. Una vida de lamento. Bueno, tu abuelo pelado debería ser pseudo perfecto, en realidad. Y un número pseudo perfecto es el número que es resultado del producto de sus divisores primos. Que no hay caso con el número primo. ¿Qué es un número primo? Un número primo que puede ser solamente... Sí, dividido por sí mismo y por uno. Por uno, perfecto. Era lo que iba a decir yo. ¿Cuáles son los divisores primos del 42? Son el 2, el 3 y el 7. Si uno hace 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. Es un número pseudo perfecto. En realidad lo hice algo que estamos estudiando. Hice 42 dividido 2 es 21. 21 dividido 7 es 3. 2 perfecto. Por 7 por 3. Todo esto para recordarte que después de graduación tenés que hacer los deberes de matemática. Dios. Ahí va. Cavaste tu propia tumba. No, yo me acordaba igual, pero... Entonces, ¿cuál es la cuestión última? ¿Por qué el 42? Mi teoría es que en realidad el 42 es la respuesta, solo que la computadora no entendía ese 42. Chan. ¿Y ahora qué? Porque en realidad ese 42 era una interpretación que la máquina había hecho de la verdadera respuesta. Algo que una máquina no puede conocer, como ningún ser completamente racional, como Spock o Data. Que hay algunas cosas que ellos no entienden, y en particular, ¿qué es lo que ellos suelen no entender? ¿El amor? ¿Sentimientos? Sentimientos. Exactamente. Tenía acá una curiosidad de qué es el Spocking, porque hablando de que Spock no comprende los sentimientos, hay algo que se llama Spocking, pero se lo dejo para que lo busquen después, porque no es para la prevención. ¿Tiene algo que ver con el boliche que se llama? ¿Tiene algo que ver con hacer la... ¡Dios! ¡Dios! Mira lo que estás haciendo. Mirá lo que tiene en la mano ahí al lado de la computadora. No quiero ni preguntar. Eso es un premio que ganamos con el podcast. Básicamente uno queda haciendo el ok. Dios, sí. No quiero ni preguntar. En la década del 90 había un boliche llamado Spock acá. ¿Para qué existe el internet? Era para señores a los que le gustaban los señores. Bueno, busquen el Spocking. Qué bien. No, gracias. Bueno, entonces la pregunta, la cuestión última. ¿Qué cosa podría completar una tríada divina en nuestro universo que vincule a nuestro rey del rock, la ciencia ficción y la ciencia real? ¿Qué es un nacho y bebida? No, a Elvis le gustaba el sándwich de banana y panceta. Qué rico. Y por eso murió. Entonces, uno de los motivos por los cuales murió por el dios. Y luego, es la razón por la que lo mataron, vamos a verlo. Estará muerto. ¿Eh? La usaba la piña de la misa. Bueno, en realidad, en la guía del viajero intergaláctico aparece Elvis y habla un poco. No está muerto, está muerto. Claro, sí, ya lo dijo. Bueno, 42 es una respuesta en sistema decimal. ¿Ah? Pero las computadoras no hablan en decimal, sino que ¿en qué hablan? Binario. En binario, 0 y 1. ¿Cómo se representa el 42? En lenguaje binario. Con varios ceros y varios 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Muchos. No, es 1, 0, 1, 0, 1, 0. 10, 10, 10. Es el puntaje de Bailando con Sueño. Que en números romanos es X, X, X. La película Vin Diesel. La respuesta al número 42 es el sexo. Sexo, ciencia y rock and roll. ¿Qué otro sentido? ¡Ahora tiene sentido! ¿Qué otro sentido podría tener la vida, el universo y todo lo demás? Hoy mencionaste 25 watts, yo no dije nada de la película, pero ya lo dice en esa película el personaje de Gonzalo Yeravide, el porno es la vida. Claro, de hecho... Lo dice un personaje, no te lo estoy diciendo. De hecho, el 10 de octubre del 2010 fue el día del porno en internet. Mira qué bien. Que es para lo que sirve internet. Entre para eso cosas. Fue creada. Sí, sí, sí. Y eso ha sido una investigación de cuál es el motivo de la vida.
Lo dijo un ingeniero en computación. Por supuesto. Él tiene doctor adelante del nombre, o sea. Aparte es doctor, máster, ingeniero. Estuve investigando al punto de haber encontrado que era Spocking. O sea que. Búsquelo, no lo busquen en la búsqueda de imágenes. Solo texto. No, porque además yo puse la búsqueda de imágenes y aparecen imágenes comprometedoras del Capitán Kirk y Spock. Eso se llama. Por favor. Sí, no, eso es algo. Por las dudas, control shift para N, tenésla con. Busque, pongan el safe search. Pongan el safe search. Es muy, muy fuerte esto. Elegiste música, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Don't Stop Me Now. Perfecto, el gran fanático de Queen. Y es tu canción favorita, ¿verdad? Es brutal. Dicen que es la canción más feliz del mundo. Sí, esa canción no te levanta el ánimo, no te levanta nada. Estás muerto. Sí. Vamos a escuchar un poquito de eso y el final de este programa, de este mes. Este mes, no, esta semana. ¿Por qué dije este mes? No importa. Porque estás acostumbrado, es un animal de costumbres. Es un bicho de costumbres. Pero hace años. Un bicho, ¿verdad? Soy un bicho, sí. Vamos a escuchar la Queen haciendo Don't Stop Me Now y luego el final de este programa de Perdidos en Letra. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Perdidos en el éter. ¡Ciencia! Llegamos al final de este programa número 244. Este fin de semana. Ay, que hay gente matando con la tos. Este fin de semana, 24 y 25 de junio, en el Auditorio Bas Ferreira de la Biblioteca Nacional. Se hace en la segunda edición de Encuentro Friki a partir de las 14 y hasta las 21, donde la entrada va a ser 1 kilo de alimento para mascotas. Va a haber cosplay, trivia, canto, etcétera, K-pop, grupos de K-pop cantando y bailando, etcétera, pasarela de cosplay para niños, pasarela de cosplay para grandes, un montón de cosas, videojuegos, cómics, un homenaje a Bismarck Pino. ¿Sabés quién es Bismarck Pino? El primer cosplayer de Uruguay. Es el Spider-Man que anda por ahí sacándose fotos con la gente. Que él no solo se viste de Spider-Man, sino que hace las poses y todo. Así que realmente merece ese título. Va a estar cantando el sábado. Eso es el domingo a las 14:50. Pero por ejemplo el sábado también canta Natalia Cotilla, que canta openings de anime y otras cosas. También hay el sábado una exhibición de Montevideo Taiko, que son gente que toca los tambores taiko japoneses. Hay exhibiciones de tatuaje, de body painting, de kendo, montones de cosas. Busquen Encuentro Friki en Facebook que lo van a encontrar. Y en particular, nosotros vamos a estar, yo en particular voy a estar representando Perdidos en el Éter el domingo a las 16 horas con mi charla Saint Jack of Manhattan, Jack Kirby, piedra angular del cómic de Estados Unidos, del cómic americano de superhéroes, porque se hacen 100 años del nacimiento de Jack Kirby. Que acá no tenemos que explicar quién es, pero en la charla vamos a explicárselo a gente que quizás no lo conozca, te he seguido. Y a las 17 horas vamos a estar con Tybox presentando Mi Vida Sin Un Jetpack volumen 1 y la revista Gas 3K.7, así que se pueden acercar a conseguir el ejemplar, a ver si lo confirmo, un dibujito. Profesor Inesoro nos va a acompañar también por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no me muero por la tos. Si no me vuelvo a extinguir. Hay talleres de cómics y otras cosas, pero creo que ya están todos cubiertos. Pero fíjense o consulten en la página de Encuentro Friki si escuchan esto a tiempo. Así que no se olviden, vayan por ahí a Encuentro Friki sábado y domingo y nosotros nos vemos con ustedes ese domingo. ¿Algo más que comentar, profesor? No. Espero que se le vaya la tos pronto. Gracias por ayudarme a grabar estos bumpers, estas segundas partes. ¿Cuál episodio es este? Este es el 244, ya dijimos. Que la gente espere y cruce los dedos para que esté en el siguiente. Sí, vas a estar. No, capaz que no estás, pero vas a estar bien. Porque el que viene es un episodio de Conozco a la Tripulación, de Star Trek. Que por lo general no estás, a menos que te precise que cubras a Mael. Espero que estés bien, vas a estar mejor, vas a ver. Todos mándenle un abrazo grande al profesor Dinosaurio. Cierto, tenemos algunos mensajes de los oyentes. Vamos a leerlos, que les agradecemos. Por ejemplo, Platón Palomitas,
que nos empezó a escribir el programa anterior, nos dice que nos conoció por las recomendaciones de ¿cómo se llama? De iVoox, que nunca les hace caso, pero que esta vez sí les hace caso, así que agradecemos que les hayas hecho caso. Virtual W nos dice, estuvo muy bueno, muy completo, refiriéndose al programa de Adam West. Tenía un amigo con foto fotografiada de Adam cuando estuvo en la Argentina en una especie de altar. No sé si Adam estuvo en un altar, la foto la tenía en el altar, no sé. Solo acotar que tuvo una divertida participación en The Big Bang Theory discutiendo cuál fue el mejor Batman en el cine. Saludos varios. Sí, nosotros dijimos que había estado en The Big Bang Theory, pero no discutimos los particulares. Estuvo muy linda su aparición por ahí. Después también nos comenta Fernando, este es uno de nuestros grandes oyentes, se fue un cray, parte de nuestra niñez con él. El recuerdo para Batichica e Ivonne Craig, que se nos fue hace poco también. Poniéndome carnavalero, era muy buena la serie que hacía Detective también, con humor al estilo de la pistola desnuda. No la recuerdo, la serie en que hacía de Detective Adam West. Yo le pregunté si era el piloto de Lockwell, pero me dice que no, que era una que hacía de Detective en Hawái y que había no un será el Popo Malo Show. No, el Cagapopo Show. No sé. Dice, estuvo el gordo hawaiano que estuvo en Street Fighter. Ni idea. Pablo nos dice. Pablo nos dice, muy bueno, gracias por el saludo. Me sorprendió la música de la serie. Nunca la había escuchado completa y con atención. Es triste que Adam no pudo sacarse del todo el personaje, pero trascendió por algo bueno, cosa que no todo el mundo logra. Es verdad. Más allá de la tristeza que decíamos el otro día, es bueno que trascendió por algo positivo, por darle felicidad a la gente. Así que no es nada menor. Que haya sido eso. Creo que tengo por acá también un comentario de Ezequiel. Tengo un comentario de Ezequiel en el programa de Wonder Woman que no estoy seguro si lo leímos la vez pasada. No lo leímos. Lo voy a leer por acá. Ezequiel nos dice que me encantó la reseña. Coincido con todo. No me había avivado de lo que dice Magnus de los personajes étnicos ni de las anacronías. Ese fuiste vos. Sí. Y un detalle, Ares no es el padre de los Weasley, sino Remus Lupin. Gracias por la corrección. ¿Remus Lupin? Un personaje de Harry Potter, que no saben quién es. Creo que es uno que se transforma en lobo y por eso se llama Remus Lupin. No son como muy originales en Harry Potter. Sí, Remus y Lupin. Sí, es como re poco sutil. Es como cuando el máster de Doctor Who en la época clásica se hacía pasar por The Magister o The Teacher. El máster de Doctor Who, se pensaba que estabas hablando de... Un juego de rol. No, Doctor Who. Bueno, entonces eso, la semana que viene con Conozcan a la Tripulación, que ya tenemos fecha de estreno para el 24 de septiembre de Discovery, así que quedan exactamente 3 meses para ver la nueva serie de Star Trek, así que se viene. Nos despedimos por acá, profesor Nesorio, sí. Que se mejore. Gracias. Nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.